Y de verdad para mí es un privilegio poder apoyar una iniciativa que no es mía, que no es de otra, que no es de nuestra grandeza, sino de los jóvenes del Atlántico, que son los que deciden qué es lo que quieren para estos dos meses. Y es que yo sí soy cambandera, hay que decirlo. Pero los verdaderos cambanderos son los jóvenes del Atlántico que dijeron una semana no es, vamos por dos meses. Y aquí estamos, complaciéndolos y sobre todo dándoles las herramientas para que ustedes sigan volando, pero no se los olvide, las limitaciones no existen, solamente están en nuestra mente. Cuando hay alegría en nuestro corazón, ustedes serán capaces de conquistar el mundo. Sigan adelante. Nada es fácil, pero cuando hay ganas, ustedes lo van a lograr. Felicitaciones, jóvenes. Óscar Pantoja, gerente de Capital Social. Nos encontramos en el bello municipio de Usiacurí en la gala de cierre de Talent Fest, una iniciativa de los jóvenes del Departamento del Atlántico que busca exaltar los talentos juveniles de los diferentes municipios. Ha sido una larga convocatoria que ha permitido convocar a 153 actos, de los cuales fueron seleccionados 10 que vamos a tener hoy en escena, que integran más de 25 jóvenes que hoy nos van a engalanar con todo su talento. De verdad, muy contentos, una noche muy hermosa en el bello municipio de Usiacurí y de la cual vamos a deleitarnos con el talento de los jóvenes. Recordemos que esta actividad hace parte de la estrategia Conéctate, Participa y Disfruta, una estrategia de los jóvenes del Departamento del Atlántico con el apoyo de nuestra gobernadora, la doctora Elsa Noguera. De este modo trabajamos por un Atlántico para los jóvenes. Y ese pequeño, valga la redundancia, desde muy pequeño ha sido apasionado por la música, sobre todo porque le genera gran alegría y gran emoción cuando canta y logra.